O'Higgins y Pampa. Buenas tardes, queridos amigos. Aquí arranca Toro Pata en vivo hasta las 5 de la tarde en un día 7 de promedio, 7 sí, general sí, bien, de promedio. ¿Problemas? ¿Quién no tiene problemas? Pero por supuesto, no, no, no me no hagas reír. No, no, yo lo que decía recién en la transi, me gusta decirle transi, sí, ya sé es, bien. Es que incurrir en una tragedia evitable, un problema que es mala mía, ¿eh? Es mala mía. ¿Es peor todavía cuando no podés echarle la culpa a alguien o es peor echarle la culpa a otro? Digo, no, no, lo que pasa no, es que a veces broncarse con otro. A veces uno le echa la culpa a otro solamente para convencerse, ¿viste? Porque para poder mentir de que uno es mejor. Y mentir bien tenés que creerte vos la mentira. Bueno, en o este para caso convencer a otro que te puede llegar a retar. Claro, no, no fue así, ¿viste? Como no, sí, bueno, lo voy a resumir brevemente. Hace un tiempito armé mis vacaciones para mayo y la saqué toda con anticipación, armé todo con anticipación para conseguir un precio más accesible, que en este país esencialmente es vender sí, un riñón, ¿no? Pero recomendamos, sí. La anticipación es amiga del ahorro. Exactamente. Comprar el pasaje, ya, sacá las vacaciones del año que viene si podés. Exactamente. Como, bueno, la saqué con mucha anticipación y me aparece el resumen de la tarjeta y lo veo y lo pago. ¿Viste? Digo, ¡top! Me lo saco de encima. La tarjeta tiene un vencimiento. Sí. Estamos a 7. Ayer vencía. Vencía el 6. Ayer. ¿Y cuándo lo pagaste? Y ayer lo viste. El 3. El día de mi cumpleaños. Porque entré el 3 a pagar los servicios. Está bien, pero dice vence el 6. No, cuando en el I pay my bills, te lo digo en inglés, te sale, viste, Edenor, AISA, Metrogas, todos los servicios, más, no sé, BEP de autónomo, esas cosas. Sí, sí, sí. Y salía tarjeta de crédito. Dije, no, no te dice cuándo vence, ¿lo pagás o no lo pagás? Lo pago entero. No va, que el año pasado, yo no suelo usar la tarjeta de crédito y la volví a usar hace poco. El año pasado, para poder usarla, tuve que pedirles, che, me subís el límite, porque ponerle tenía un límite de 30 mil pesos. Bajo. Bueno, para poder hacerlo tenés que estar en débito automático. Y acá viene la solución. Sí. Para que te suban el límite tenés que estar en débito automático. En ese momento tenía que estar en débito automático. Entonces, no va que me olvide. Requisito. Estaba en débito automático. Sí. Hoy voy al banco a hacer un trámite, a sacar un poco de efectivo. Y me dicen, no puedes sacar efectivo. ¿Por qué? Porque no hay plata en tu cuenta. Y digo, ¡no! ¡Me hackearon! ¡Me hackearon! Saco el celular para ver la app, porque ahora no tiene. No se puede sacar el celular. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora no tenés que poner clave, porque ahora te ve la trucha y ya te. Entonces, y lo veo cero. Cero, digo, no puede ser. Si yo gano millones, esto no puede pasar. Y lo que me dicen es, ayer la tarjeta de crédito debitó automáticamente un importe que era lo de las vacaciones, no, que era más grande, no, que lo que había en el banco. O sea, entonces, te dejó en negativo la cuenta. Me dejó en negativo la cuenta. No. O sea, una tragedia 100% evitable, es culpa todavía, mía. Todavía te falta pagar me falta pagar los intereses. Tenemos mucho para analizar acá, tenemos muchas enseñanzas, pero que no nos desvíe del foco de tragedias evitables. Claro, evitable, sí, de que el problema es este y que convocamos a ustedes a que se hermanen con Clemente, sí, que abracemos el árbol todos juntos, que abracemos la plaza y abracemos, sí, a Clemente. Es un mala mía también. Tragedias evitables para, sí, no dejarlo solo a nuestra línea telefónica. Toda tragedia evitable implica un cierto rasgo de boludismo propio. Y hay que hacerse cargo de que el error es tuyo. Distracción. No, sí, no. Distracción. Bueno, para mí hay muchas. Tengo mucho para señalarte, sí, pero no quiero. No, sí, señalar lo que quiero quieras. Tirar ejemplos. Pero primero, sí, primero fuiste al banco a buscar efectivo. No, esto ya denota, no, denota como un vínculo. No, no, tenía que hacer otro trámite. Con el banco muy particular. La gente lo hace en una estación de servicio, en un supermercado. No, yo lo sigo haciendo en el banco. No, tenía que hacer otra cosa más. Tenía que ir a certificar una fila. ¿Necesito más que lo que da el cajero? Sí. Yo tenía que hacer una cosa más. ¿Cuánto es el límite del cajero? Depende de tu límite con tu cuenta. El cajero tiene un límite y yo tenía que sacar un poco más para. La tendencia sería utilizar menos efectivo, cosa que no está sucediendo de todas maneras, porque efectivo. En mi caso va a empezar a suceder en estos días. Barranito. Lo que sí tengo para señalar es que, che, tarjeta de crédito, si ves que alguien te paga entero, no debites de vuelta, no seas guachín. Lo hace un robot, te dicen. Para mí, en ese caso, la inteligencia artificial, que para mí debiera estar claramente devuelto ese dinero, porque si no voy a pagar dos veces el mismo servicio, porque el que lo cobra no es el banco, es la tarjeta. Claro, la tarjeta recibió dos veces el mismo pago, te lo tiene que rebotar. Bueno. Es más, no te lo tiene que admitir. Claro, eso es lo que digo yo. O no te debita, pero no tiene la culpa de que yo soy un idiota. Cuando nos conviene no están conectadas. Cuando les conviene está todo conectado. Exacto. Voy a traer la voz pesimista. Claro. Y es que a veces las tarjetas te dicen, bueno, esto fue un error suyo. Y lo que te dicen es, no te la voy a devolver. Te queda a cuenta. Pero no me sirve que me quede a cuenta porque es una vacación. O sea, no es que fueron 5.000 pesos. Dame la plata. Bueno, llamé al banco y le dije, y me dijeron que el débito de ayer
en el cual vaciaron mis arcas, todavía no había impactado, me gusta la palabra impactar, la voy a usar siempre, muy utilizada. No había impactado salvo en mí y me dijeron, vamos a elevar un pedido para que te lo devuelvan. De 7 a 10 días van a tardar en devolverme algo que sale en un segundo. Increíble. De 7 a 10 días viene para mí la respuesta. Yo no le pregunté la eso. Yo le dije, ¿pero que esto va a un debate tipo tiempo de siembra? Claro. ¿Crees que llamemos a Maratea, que hagamos una colecta, un mercado pago? No, estoy bien. Y durante esos 7 a 10 días, ese dinero, ¿la tarjeta lo usa en algo? No sé. No sé cómo funciona. Sí, no, y sí, no por supuesto, lo que te compra el banco en general es tiempo con tu plata. Quiere prestarte plata, quiere que usar tu dinero, quiere tenerla durante un tiempo, quiere hacer un pasamano siempre, porque en ese pasamano gana. Sí. Yo tampoco somos capos del mundo financiero para entenderlo. Y te digo, no se paga una tarjeta de crédito, imagínate. Ahora, pero para bueno, la tarjeta evitable propia, ¿no? Obviamente. Se explica para mí desde el punto de que usás poco la tarjeta. Entonces, no la uso nunca. Tenés poco hábito, pero. Claro. La pregunta es, ¿se debita todos los meses? Todos los meses se paga sola. ¿Por qué fuiste a pagarla vos? No. Porque no la uso nunca y porque no me acordaba que la había puesto en débito automático en otro momento. Y bueno, es que soy un tonto, pasa, no lo hice mal. Me pasa algo similar, en una escala mucho menor, pero estoy recaliente con el monotributo. Upa. Porque me aparece tipo saldo a favor mío, porque pagué varias veces, varios meses. Y yo, ¿cómo puede ser? Yo lo pagué, cada mes lo pagué una vez. Y una amiga contadora me dice, estás adherida al débito automático. ¿Te pasó lo mismo? Digo, ¿duplicaste? ¿Cómo puede ser? Te pasó lo mismo. Claro, pero a mí me llega todos los meses, hoy vence tu monotributo. La cantidad de guita que tenés, ¿no? Porque nunca te repercutió. O sea, dijiste, ah, mirá, me descuenta acá y eso y yo sigo ganando. Impacto, soy monotributista clase B. Sí, sí. Clase B. No, y le digo, pero me llega todos los meses. Yo tengo un problema que me desespero cuando me llegan los avisos tipo. Llegó su factura de luz, la pago en el momento. Sí. Y porque además, boluda, ¿eh? Si te atrasás con el monotributo, te va a llegar una carta que termina con Será Justicia, que lo mencionábamos el otro día, y te haces pichín encima. Mi pánico más grande es que AFIP piense que yo quise cagarlo, y en realidad es que se me comí algo tengo que tengo muchos pánicos respecto de las cuentas. Sí. Uno es ese, y otro es, hubo algo que no pagué, y que de golpe me dice, hace 30 años que no pagó. Ese es tremendo. Debes un millón de dólares, como te digan algo impagable. Solo me parece que sí o sí, adherido a débito automático, el seguro del auto. Sí o sí. Eso sí lo tengo en débito automático. Para mí la tarjeta, la tarjeta sí o sí. La tarjeta, no. La tarjeta sí. O sea, la tarjeta puede tener estos problemitas. Me pasó débito automático que me la clonaron en un viaje. Claro. Y de repente tenía como 11 lucas de alcohol en un 7-Eleven. Y yo no había sido. Y estaba en débito. Por lo menos un gasto chiquito. Aparte, uno siempre tiende a pensar una conspiración gigante. Cuando me dijeron no hay plata, lo primero que le dije es me hackearon, como si fuera Madoff, ¿viste? Hackearon. No, pero quedar en cero es un momento de mucha incertidumbre, sobre todo porque después vas al pago de mi cuenta y hay otros vencimientos que se vienen. Claro. No sé si pagaste todos. Pagué todo. No, pero yo trato de estar siempre al día con yo todo también, dentro y me de lo adelanto, posible. Y algunos días me adelanto, si se puede y hay en la cuenta, aprovechá, vence el 15, estamos a 10, paga, ya está, sacate encima el gas. Sí. Lo conté que en un partido del Mundial, el partido de Argentina contra Australia, tenía la entrada digital. Después del primer control, guardo el celular en el bolsillo y cuando lo vuelvo a agarrar el celular, dice: usted no tiene ningún ticket. No. Y dije, me empecé a desesperar, como si todavía me falta un segundo control y dice que no tengo el ticket. Claro, claro. Dije, me hackearon. El que nos vendió la entrada digital me la robó en el medio del proceso este. Entre los dos. Y en el historial, lo que había pasado es que había un botón abajo chiquitito que decía devolver entrada. Y cuando lo puse en el bolsillo, toqué el botón de devolver entrada. Son muy de tocar botones con el bolsillo. Claro, A medida que te vas haciendo más grande, ¿se te aprieta más rápido la linterna? Sí. Porque yo de repente agarro y tengo la linterna prendida y me empiezo a dar cuenta que es como síntoma de que estoy grande. Linterna prendida. Llegué a esa conclusión. Terrible. Es de viejo tener la linterna prendida y no darte cuenta. Por eso, y cada vez que veo a alguien con linterna prendida, no se lo digo, pero lo pienso. Hace poco Ezequiel Tapa me dijo una que es muy buena, que es, ya hice esta, toma, fíjate vos. Y le das el celular, viste, a otra persona para que lo vea. Hace poco hicimos una apertura de indicios de como vejez prematura. Sí, como terrible. Cuestiones nuevas de vejez prematura. Le gana la otra apertura que estamos haciendo. Hubo muy buenos ejemplos. Tenemos situaciones pareja de 40 y pico y empezamos a notar cosas en el otro que no veías antes, que es, por ejemplo, mirar al costado en la cama a la noche y estar leyendo el celular con anteojos. Porque si no, no. Ah, obvio. No somos foco. Dentro de casa todo lo veo con anteojos. Para mí la vista es una cuestión de luz. Si hay muchísima luz, muy buena luz, puedo leer.
puedo leer un libro directamente. Si no. Baja levemente la luz y ya no puedo ir, me angustia. Me angustia mucho, pero celular con anteojos no. Todavía no he caído. Tenemos tragedias evitables, queridos amigos. Tenemos el 6861-1043 y tenemos un Clemente que necesita el abrazo de todos. Chicos, una tragedia evitable hubiese sido no esperar a la noche del vencimiento de la tarjeta para recorrerse 4 cajeros que me rebotaron los billetes. Tremendo. No pude pagar el día del vencimiento, ahora pago mora por dejarlo para último momento. La indignación de pagar mora, sí, es terrible. Aparte, esa mora es totalmente evitable, estás pagando por haber llegado tarde, totalmente. Esa mora es un fruto agrio, porque además suele ser caro el interés, no es que sea un interés chiquito el de la tarjeta. No, y ya de por sí es injusto, porque porque voy un día tarde, ni hablar el engaño a pichanga con el pago mínimo y demás. Si queda todavía alguno que no lo sabe, nunca paguen pago mínimo, no lo hagan nunca, nunca, nunca. En estos problemas financieros hay una tragedia, pero me parece que no es culpa de uno nada más. Hace poco tenía que pagar una suma importante, entonces tenía que vender dólares. Y cuando... ¿A dónde los vendo? No. Las tenía en la cuenta. Lo tenía en la cuenta en el banco. Sí. O sea, primero tenía como que agarrar esos dólares. Y claro, yo hice una cuenta rápida y dije, bueno, la deuda que tengo con esta cantidad de dólares. Claro, el banco me dio cara chica, little face. Oh. No, pero ¿y no podés protestar ahí en el banco de cara chica que no te lo agarra? No, ¿qué vas a hablar? Hay que decírselo. Protestás y te dicen, son dólares. Andá a decirle al del banco, che, necesito cara grande. Justamente. Maestro, es lo que saqué, lo que tengo es esto, te digo. Ese es el único lugar en el que le podría protestar, digamos. Yo le digo, escúchame, si no funciona, esto no me lo van a aceptar en ningún lado, no te lo acepto yo tampoco. El banco para mí te los tiene que agarrar y a la vez no te los tiene que dar. No, es verdad lo que dice Juan. Marco me queda. Es verdad lo que dice, pero también es verdad que vos le podés decir, no, yo quiero los otros, y te dicen, bueno, esperá, venimos tarde. Claro, para mí tenés que decirme venir mañana, pero no me des un cara chica que me va a rebotar. Igual, cara chica pasó a ser falso. No era falso. En Qatar no agarraban cara chica y no agarraban emitidos. Más atrás de 2017. No, está emitido en 2017, pero es cara grande. Otra apertura es perdí por no plantarme, ¿no? Es como, bueno, me llevo los cara chica y no puedes hacer nada. Pero en esa lo intenté varias veces. No es que dije a la primera, bueno, entonces me llevo los cara chica. Y la cuestión, digo, de tragedia evitable, es que al final no tenía la plata que necesitaba para pagar la deuda. Tremendo. Porque me lo agarraban a menos vista. Tengo otra peor que cara chica, siempre hablando del Bill, el verde. El verde, el Bill Metal. Me dieron manchados. ¿Con sangre? No, manchados, sí, sí. No, tenían una mancha, tenían una mancha que también eran difíciles de colocar. A mí me vuelvo a lo de la señora esta, que es la chica esta que fue a pagar la tarjeta al cajero automático con billetes. Ir poniendo los billetes. Cada billete es una tragedia evitable. Yo tengo la sensación que al cuarto billete te lo come, cagaste, eso, no aparece nada. Pones un pilón, pones 10 mil pesos el pilón, los 10. No, de a uno. Hasta 40 billetes. Te agarra pilón. 40 billetes ahí en el piso. Cuando pones, son otros bancos, porque no, quizás. No lo pones de frente, los pones de costado. Pero es algo que lo pongas en un sobre. No, es pilón sin sobre ahora. Banco cambió. Naranja. Cambió. Ahora es pilón sin sobre. Pilón sin sobre. Hace 2 años, por lo menos, que es pilón sin sobre. Hasta 40, y lo pones y de repente escuchas tra, 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 y te escupe dos o tres. Yo no que lo hago medio, nunca, medio. Pero fui y digo, ¿dónde está el sobre? No, es sin sobre. Ponele que hay que poner, no sé. A pelo. 16.000 y el billete más grande era de 500. Igual es tremendo. 32 billetes. Es un síntoma muy grande la de pagar dos veces una cuenta. Y eso pasa un montón. Es terrible, también. Sí. Pasa también si tenés papá o mamá viejito, quizás decís, yo te lo pago por internet, y como para ellos es un plan ir al Rapipago, al Pago Fácil, van y de repente tienen saldo a favor de 20 lucas en Movistar y decís, dale, loco. Pagué prepaga así durante 6 meses. Doble. Doble. Prepaga doble, bueno, de una persona de más de 40 años. Mucha guita, a Clemen le pasó una vez sola, vos te viene pasando monotributo, todo el tiempo. Pero era esta arquitectura, madre, planazo para ella era pagar la prepaga, que no sé por qué. Planazo. No la tenía que pagar. No, pero momento de socializar. Porque se queja. Sí, decía, no la uso nunca, pero siempre tiene que estar pagada. Pero la tengo yo en débito automático. Y ella iba y la pagaba en efectivo. Hay una de, no es de antecedente de vejez prematura, pero sí mucha gente grande te dice, este es mi día del súper. Claro, como voy a este día del súper, viste que no... Pero por el descuento, porque la tarjeta... A veces el descuento del jubilado, claro. Claro, con Edu dice, con el banco del Suquía. Sí. Me pasó lo mismo que a Clemente. Pagué el total un día antes del vencimiento, me debitaron el pago mínimo, solo me dijeron que me quedaba a favor, me quejé en defensa del consumidor y en 15 días me devolvieron lo debitado. Mirá.
Bien, me escribe el gerente del banco donde cuando la radio decide tener, viste, que la radio te decide el banco, la radio, el laburo, sí, laburo, sea que sea, a partir de ahora laburamos con este banco, entonces me escribe Marcelo y me dice, me están haciendo reír mucho, qué buenos éramos los bancarios, antes un día voy a darles unas clases de trámites y pagos bancarios, no sé si llamarlo ahora. Por favor, clases de trámites y pagos bancarios y ni que hablar de dólar blue. Sí. Lo voy a pasar a Mario. Sí. Y definime lo de cara chica, porque no es que tan fácil de aterrar y te dicen, dale, querés cara grande, te doy cara grande. Lo de cara chica, para aquel que no lo sabe, vamos a contarlo. Hay cierto tipo de dólares. A mí, yo todavía no tuve que atravesar eso. Cierto tipo de dólares que tienen la carita más chica, claro, y no te los aceptan. Pequeña. Un Washington, Claro, que son perfectamente legales en Estados Unidos. Claro. Y acá, no sé por qué goma, si alguien accede a comprar una propiedad o hacer alguna operación, con esos dólares te dicen que no. Y es una cosa rarísima, porque con lo que cuesta conseguir un dólar también. Ya que esté dolarizado eso, el mercado inmobiliario, el problema de llevar el efectivo y el tema de los billetes. Hace poco escuché de alguien que me dijo que se compró un auto. Y dice, fuimos con 4 mochilas. No. Porque claro. Tenía que pagar en pesos. Y no había manera de juntar la guita como para llevarlo. Eso, bueno, y en pesos ya, a nivel precio, si una cubierta vale 84. Claro. Un colchón. Bueno, un 0 kilómetros. Un colchón vale 800. El otro día salió una nota que decía... Un colchón. El otro día... Quiero los precios más absurdos del mercado. Alguien que tenga para decirme un precio absurdo. El otro día vi un título que decía... Los únicos 40 kilómetros que están abajo de 4 millones de pesos. Como para que te des una idea, lo que un auto, si anda. Estoy pensando un 0 km, en vender mi auto. De 5 a 10. Me van a dar muchos pesos, seguramente. Muchísimo. Pero después voy a querer comprar otro. Y te van a dar cara chica. Voy a perder. Cuando no hagas el pase. En pesos pensaba, no en. No, en sí, yo creo que. Me parece que puede llegar. Que debe haber gente que anda comprando todo, y vendiendo en dólares. Bueno, 800 lucas, un colchón es un montón, pero 850. Era un colchón inteligente. Era un colchón inteligente. Sí, para mí sí era de agua. Pregunta: sí. ¿Por qué siempre nos ponemos del lado del damnificado, tipo, y no me quiere dar cara chica? ¿Ustedes recibirían cara chica en una transacción? Yo a veces si puedo, que no lo podés evitar. Y ponele que tenés el famoso clavo. Yo voy a ser el único boludo. El departamento que hace 10 años que lo estás queriendo vender. Ah, bueno. Vale muy barato, vale 32.000 dólares. Son 12 metros cuadrados, no sé dónde. Y te aparece el novio, te aparece el comprador. ¿Todos cara chica? No, todos no, la mitad son cara chica. Está bien, se los acepto. Se los agarras. Bueno, sí, estás muy desesperado a agarrar. Olvídate del clavo, tenés que vender algo que... Otra cosa, no sé, me pasó hace poco. Te tengo que dar 100 billetes, 12 son cara chica. ¿Los agarrás o no los agarrás? Si son 12, 12. Me gusta que lo pongas en términos de porcentaje. Si el porcentaje es muy chiquito, confío en que después los voy a poder colocar ya implica como para que impacte es que a otro. La persona de los 12 billetes me dijo no. No, claro, bueno. No. Es que bueno, es que claramente. ¿Cómo? 100 billetes, para poner en una proporción, de cara grande, 12. 12 eran cara chica. Sí. Che, te doy 12 cara chica, porque ya no consigo dónde agarrar 12 cara grande. No. Conseguí 12 cara grande. Dame los 88 y buscate esos 12 o cero. Me das todos. No, conseguí los 100 cara grande y ahí igual está bueno decirle a la gente que está escuchando que quizás hace muchos años vení juntando algunos dolarcitos. Ese dólar que empezaste a juntar hace 15 años ya no sirve. No sirve. Está Marcelo, el director de aquel banco. Marcelo, querido, buenas tardes. Estamos aplaudiendo. Cortito y al pie, queremos una clase. Por ahí algún detalle que no podamos dejar de saber para pagar impuestos. Parece este tipo de falco, me da ganas de decir. Es muy común también, ¿no? A ver, sí, es difícil y los bancos cada vez están más complicados. Porque hoy hay muchos bancos que vos hablás directamente con una máquina. Ya no tenés personas para hablar. Tremendo. Entonces, flagelo. Cuando no tenés el conocimiento del trámite... Tremendo. Se hace más complicado todavía. ChatGPT. Sí, es claro. Eso. Pero escúchame, pero hay algo de dolo eventual del banco, digamos. El banco aprovecha este tipo de cosas porque siempre, ya no estás más, no sos más representante del banco. Siempre la va de inocente, de un problema de comunicación, pero se tira el tiro de que vos te equivoques también. Y ni hablar la viejita. No pasa por ahí, me parece la cosa. Es muy grande el volumen de clientes como para poder enfocarse en el caso a caso de cada uno. Entonces, es un sistema. La falta de conocimiento muchas veces del cliente es lo que te lleva a equivocarte. A mí mismo, con conocimiento, muchas veces me ha pasado. Sí, el gerente del banco se equivoca. La tarjeta, ¿cómo tiene que obrar en el caso Clemente, el caso testigo que tenemos, que pagó dos veces, pagó un débito automático sin recordarlo, y después vino el débito y volvió a cobrarse? Y me quedé en bolas. El resumen de la tarjeta.
ahí el banco te puede decir, te devuelvo, por decir, estoy del lado del cliente, pero lo que pasa es que siempre es preferible tener crédito dentro de la tarjeta que pagar tarde o equivocarte en eso. Pasa ¿por que... qué? Porque cuando vos pagas tarde, lo que hace el banco, te empieza a cobrar los intereses, no desde la fecha de vencimiento de la tarjeta, sino desde la fecha de cierre de la tarjeta. Traigan claro, que está el gerente del banco. Pero Marcelo, yo no hay forma de que me quede tarde porque tengo débito automático. O sea, fue un error mío, obviamente, porque yo pagué antes. Pero bueno, en definitiva... Pero no te puede decir el banco, jodete, fue error tuyo. Te dije, sí, te lo devuelvo, no, la tarjeta. Vamos digamos. A elevar el reclamo, me dijeron de 7 a 10 días. Me la van cuando a devolver. Cuando pasan 10 días y llamaste, dicen, no, 10 días hábiles. Faltan 4 claro. días. Igual estoy entrando cada 15 minutos a ver los mails, a ver si apareció la plata ya. O sea, por o más simplemente que si tenés débito automático y no tenés plata en la cuenta, tampoco te lo paga el banco. Pero te di... Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría? No entiendo. ¿Te quedás sin pagar la tarjeta? No. Porque no tenés fondos en la cuenta para la tarjeta pagar ya no, la pagó dos veces. A mí me vació la cuenta el banco. Porque tenía yo, guita en la claro, cuenta. Yo tenía algo de guita que no me alcanzaba para pagar la tarjeta, pues ya la había pagado. Entonces me vació todo y quedó una parte sin pagar. ¿Me explico? Es increíble. Ponele que había 40 lucas en la cuenta sí. y que el viaje costaba 20. Él fue y pagó el viaje, después vio el débito y volvió a pagar. Se pagó solo con el débito y quedó en cero cuando lo que tenía que tener es 20. Ahora, perdón, sí. Y lo que entiendo es que sobre ese negativo te están cobrando intereses. Claro, pues, claro, porque estás debiendo. Hacé cuenta que yo tenía 60 lucas y el viaje costaba 40, ponele. Pagué 40, quedaron 20. Y ahora, después vino el débito y ahora, estás en menos. Ahora estoy en menos 20. En menos 40, claro. Somos muy buenos para la matemática. ¿Se entiende, Marce? Re bueno. No entiendo cómo tuvimos problemas. El banco te debiese reconocer comercialmente y te debiese cobrar la plata. Bien. No le cuesta nada hacer eso. ¿Qué lo le puede hacer. De verdad. Lo puede, quiere decir, plantate. Sí, porque sí. No es que lo va estoy a hacer. Estoy en eso. Plantate, peleate, anda a la ventanilla. Sí, peleale, tengo un amigo que le aparece en la cuenta $400,000. Que no tiene. Qué locura. Pero aparece. En la cuenta dice... Y no chequea, los esperaba. Se hace claro. Un poco el boludo y dice, a ver, voy a chequear, voy a probar, viste, te metes, tratás de hacer un movimiento a ver si te deja. Después no lo haces, pero lo intentás de hacer. Él sabe que no son de él. Plantea el problema acá y nosotros le decimos, no lo toques porque el día que salta, o sea, te llevas 50,000. Digo, ¿se los podría haber sacado ese dinero? ¿Conocés este tipo de casos o no, Marcelo? Sí, lo puedes sacar, pero el día de mañana te lo van a reclamar, olvidate. Está bien, pero yo no lo pedí, lo a tenía... Ver, vos tenés la disponibilidad de la cuenta, con lo cual si vos vas a una sucursal, porque ese dinero lo puedes sacar por cajero humano, no lo puedes sacar por un cajero automático. Entonces sí te lo van a pagar porque está como saldo en la cuenta. El día de mañana te pueden reclamar o inclusive te pueden venir y decime el origen de esos fondos. Y ahí ya te metiste en un problema con la el origen de los fondos es más difícil. Ahora que te lo reclamen es nada. Es plata me lo pusiste mía. Vos, claro. Yo, qué sé yo si alguien no me los regaló. Bueno, te pueden pedir el origen de los fondos y ahí vas a tener un problema con la UIF y puedes llegar a tener un sistema penal. Sí, claro. $400,000, a mí me parecen, yo siento que le estoy robando al planeta entero. No, te animás a tocar preso. Un dólar. No toco nada. ¿Pero cuáles son los motivos? Así, voy con las manos así, digo, arréstenme, sí. Esta plata no es mía. Pero Marcelo, ¿por qué podrían aparecer $400,000 en mi cuenta? No, es muy difícil. Sí, pero casi se van a equivocar a tu favor. Varios casos de gente que le apareció en su cuenta un número ridículo y a los 3 días se corrigió con él. Es muy complicado porque vos imaginate que no hay una coherencia lógica en los números de cuenta, con lo cual es alguien que le pifió en un número y si es en un proceso automático es mucho más difícil todavía. Entonces... No laburás más en un banco, ¿no? ¿O sí? No. ¿Puedo ir con la próxima? Dale, por favor. Marce, tengo mi cuenta en dólares, ¿no? Y resulta que tengo que ir a sacar esos dólares, porque tengo que hacer una transacción. De esos $100 que voy a sacar, me los dan en $100 en cara chica. Y yo te digo, ¿sabes qué? Me complica la vida, porque me están pidiendo cara grande para hacer la transacción. ¿La pregunta? La pregunta en cuestión es, ¿vos me podés dar cara grande si yo te digo que necesito cara grande? Y ahí pasa por la buena voluntad del cajero. No, está bien. Pero bueno, está pero bien. Eso, ahí es plantate, porque el banco claro, te tiene que dar, no te puede dar un problema. Pero el cajero, no, pero ¿sabés qué te dice el cajero? Que es lo que no termino de entender. Dame la solución, dice, no me metas en fui a buscar a tal lado, ponerle, no sé, a una bueno, cajita. Vengo mañana y teneme cara grande. Mirá cómo me plantea acá. Para mí es eso. No, el cajero no tiene la culpa de la disponibilidad de dólares que tenga el banco. El cajero particularmente, el ser humano...
no viste la parte humana. Me gustó igual como dijiste, saqué dólares porque tengo que hacer una transacción. Claro. Me hiciste acordar a mi mamá que no dice 500 pesos, no dice la palabra 500 pesos en voz alta, si estamos con. Sí, sí. 500 pesos. Escucha, ¿viste? Te escuchan, hay gente que te escucha. No, caramelos. Tienes que usar la palabra mágica. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cara grande o hablo con el gerente. Y a lo mejor te lo reconoce. Tu superior, habla de tu superior. Para mí es terrestre, digo. Pásame con tu superior. No, quiero hablar con el gerente del banco. Yo necesito hacer una transacción. Sí, no, no te estás comprando un avión privado. O sea, me estás cagando. Mirá, mirá lo que soy. Pero claro, el gerente no es Janssenson, no te va a hacer aparecer dólares. El gerente dice. No, te tiene que dar te tiene que resolver el problema. Pero eso te pusiste del lado del gerente. Pero cuando, pero cuando el cajero te dice. No me entró nada. A mí qué me importa, le digo. Conseguime cara grande que tengo que hacer una operación y se me pincha por tu culpa. Cuando el cajero te dice solamente tengo cara chica, es mentira. Hay cara grande. ¿Y de dónde viene esto? Este jeite, ¿cuándo arrancó el cara chica no vale? En realidad esto viene de hace mucho tiempo y empezó en Brasil. En Brasil hace muchísimos años, y te estoy hablando, no sé si la década del 90 también, que vos viajabas a Brasil y no te aceptaban los cabeciñas. Mirá. Y después se multiplicó y está en Uruguay, está en Paraguay. La última vez me dijeron que en Paraguay no te aceptan otros billete que no sean los que le dicen azules. Mirá vos, los de cara grande común no te lo aceptan tampoco. Son los nuevos que tienen como una banda al costado. Sí. ¿Qué hacemos con el mundial? Aprendí en Qatar. En Qatar es sí, recién de menos de 5 años de impreso. Se va a complicar mínimo. Todo el mundial de Paraguay. No vamos a poder pagar nada en el mundial de Paraguay. Lo están presentando. Sí, sí. Lo están presentando. Charlene dice: el cajero está cambiando sus caras chicas. La novia Willis. Claro, claro. El cajero también juega su partidito ahí. Pero a mí le estamos dando. La ve pasar. A mí le estamos dando demasiado poder a la persona de la caja. Que simplemente un interlocutor entre vos y la gran corporación. Pero lo único que puede hacer es cambiar su cara grande. ¿Para vos el cajero tiene cara chica? En para su haber, carejo, si tiene ahorrado $600 de toda su vida, ¿son 6 caras chicas o 6 caras grandes? No, si puede tener cara grande. Pero mamá, labura en un banco. Pero está bien, pero para Marcelo, te hago una pregunta. Un cajero no puede, digo, está filmado todo el tiempo, no puede agarrar, sacar de su cartera sus caras chicas y cambiarlo por los caras grandes como si nada pasara, ¿no? ¿Quién mire? El cajero está rodeado de cámaras, pero el cajero tiene mucho poder. O el cajero te puede decir no te doy o si te doy. Es interno. Por lo cual es que siempre. Vení más tarde. Igual esas cámaras no las mira nadie. ¿Quién está mirando al cajero? Hay que acordarse de los cajeros y muchas veces, si vos le llevas una docenita de factura, algún servicio de amiga, el cajero te va a responder siempre bien. ¿Eso sigue siendo así? Sí. Tenés que ser amigo del cajero. Tienes que tratarla bien en general. Un músico me digo, vale más. Tratarla bien no es llevarle sanguchito de pizza. Llévate esta enseñanza. Puede ser respetuoso si vale más ser amigo del portero que del dueño del boliche. No sé si me entendés. No necesariamente. No necesariamente. El dueño del boliche te va a tener una atención, pero me comprometes. Sí. El portero el dueño te dice, del boliche, pasá vos primero. Te dice, no hagas la cola. ¿Cuántos son? Te dice el portero. Sí. El dueño del boliche te dice, toma esto y después ven y te lo cobra. Sí, claro, sí. No, obviamente. El dueño, sí, obviamente, sos amigo. Pasa que todo eso con el home banking se despersonalizó por completo. ¿Cada cuánto? Cualquiera evita ir al banco. A mí me gusta ir menos Clemente. Menos Clemente. Hoy por hoy, no, yo lo que tengo que decir es que hoy por hoy existen transacciones que todavía se siguen pagando con el RappiPago, el pago fácil, y es tristísimo, pero todavía están. Entonces a veces tenés que ir y sacar plata. Y sí, yo fui a poner la cuerpa ahí al banco. De hecho, estoy en un problema de esos. Ahora me preguntan, ¿estás al aire? ¿Te puedo llamar? Porque tengo que hacer un llamado para la zona. Quedé pensando, en el locutorio, yo por ejemplo, si alguien decía, no tengo guita como una hora de internet, dale. Y mi papá me empezó. El dueño no. Le cortaron los pelos. Se está enterando ahora. Obvio. Yo tenía que ir a Caballito también, tenía que ir a médica a hacerme el cosas muy estético, importantes. Obviamente. Pero bueno, una tragedia vital. Marcelo, ¿algo más? ¿Algún tip que quieras alertar a la población? Acostúmbrate a hacer todo en forma virtual, que es lo más fácil. Sí, sin duda. Y ahí no vas a tener ningún problema. Pero a su vez vas a lidiar con robots, haciéndolo de forma virtual. No necesariamente. Hoy puedes pagar tus impuestos. Hoy la empresa donde trabajás generalmente te deposita todo tu sueldo en el banco, siempre y cuando obviamente tengas tu actividad en blanco. Pero es exactamente, la mitad del país está en negro. Sí. Ese es el problema que tenemos. Sí. Pues el mundo va hacia un lugar donde no exista más el dinero físico. Nosotros creo que no la vamos a ver esa. No va a llegar nunca. Sí, estamos lejos. Estamos muy lejos de eso. Pero aquellos que tienen la posibilidad de tener todo en blanco, es mucho más fácil hacer todo en forma electrónica
y no van a tener ningún problema. La brecha generacional, sí. ¿No? Está también la gente más grande. Y nosotros seremos la brecha en algún momento para, ya lo somos, para sí, nuestros para chicos, claro. Sí, sí, hijos te ayudan a veces. Yo trato que sea todo siempre digital, lo de hoy fue una distracción, pero viste que algunas cositas todavía tenés que sacar efectivo porque hay gente que te pide efectivo para algún trámite. Sí. Marce, un abrazo, gracias, ¿eh? Abrazo grande, nos hasta vemos, chicos. Hasta luego. Buen tipo, ¿eh? Marcelo del Banco. Sí, era bueno. Buena madre. Bueno, basquetbolista. Mira, gran abrazo. Buena. Para mí eso está bueno, como sacar al banquero, al que trabaja en un banco, de lo suyo y preguntarle a qué otra cosa se dedica. Que le gusta. Sí, hay que llevar cierta amistad. Hay que buscar el costado humano. La gente abraza, el abrazo simbólico al Rosedal, a los bosques de Palermo y a Clemente. Hola, buenas tardes a todos. Al botánico. Clemen, para sí. La próxima te recomiendo @palomaboxer. Ay, sí. Esa es la mayor de las vergüenzas. Para mí, claro. No está nombrando la solución, sí. Sino el problema. Es que yo estoy en pareja con la diosa del verbo borrar. Y eso es terrible, porque no... ¿Cómo? ¿Se lo conté? ¿Puedo preguntar cómo se lo comunicaste? No, se lo conté con indignación y dolor, pero le aclaré mala mía. Le aclaré que fue una cagada mía. Me dijo, qué cagada, mi amor. Mucha comprensión. Lindo, me abrazó con sus alas. Edu dice, el banco puede arreglarlo con un solo clic al instante. Solo tenés que tener el contacto indicado. Trabajé en administración pública. Totalmente. Y las cagadas que se hacían con los pagos se arreglaban al toque. Sí. Totalmente, para mí sí. Sí, pero yo no tengo un contacto en el banco como para... Es la tarjeta de crédito también. Que claro, está. Y ahí empiezan a pasarse la bola tarjeta banco. Venga, hablar con la tarjeta. Tenés que llamar a la empresa. Mirá, ¿a qué empresa? Mirá esta de Mel, Clemen, que dice, gracias a Clemente me di cuenta que me ocurrió lo mismo con la tarjeta. Me debitaron el mismo día que la pagué. Acá estoy con la espera que me atiendan vía telefónica. Somos un montón. Yo lo que pasa es que como era con vacaciones, me quedé en bolas. Si vencido un pago de 5 lucas, quizás no te quedas tan en bola. Y el bot está creciendo y cada vez contesta más parecido a un humano. Cuando el otro día chateaba con... Para mí un bot, le dije, necesito hablar con una persona, soy una persona. Me dice, tengo sentimientos. El bot me está diciendo que es una persona. Confirmame que tú eres una persona. Claro, ¿cómo hago? Mándame una foto. Para mí era un bot que entre sus respuestas pensadas, una es, soy una persona. Tuve un tema así con un servicio de atención al cliente, con algo que no funcionaba, que había llegado mal a mi casa. Y en un momento me desesperé y le mandé un grito, un audio. ¿Un audio? Sí. ¿Y a un bot lo contestó? Sí, no te entiendo, me decía. Y Eduardo me decía, ¿sos tarada? Le digo, me desespera, porque te decía, ¿contesté o no tu pregunta? No, muchas gracias, me decía. ¿Muchas gracias qué? Hijo de remil puta. Bueno, no, terrible. Al final del túnel que viene después del otro túnel, hay un humano. ¿Pero cuándo? En algún momento parece en algún momento tiene que haber, pero es un humano que a veces está menos capacitado. Está solo por las dudas. Es el sistema. Es el sistema, no es de... Yo hoy hablé con una humana. Hoy me atendió una humana, me atendió muy bien y me dijo, vamos a elevar el pedido, qué sé yo. Y llegó el mail mientras hablaba con ella. La semana pasada una actriz que conozco, pero que no tenía agendada, me dice, ¿es este tu teléfono? Porque te quiero mandar un audio. Le pongo, sí, soy yo. ¿Cómo andás? ¿No me mandás un audio para si te escucho la voz y confirmo que sos vos? Bueno, la campo ahí. Muy bueno. ¿Y se lo grabaste? Y le grabé un audio entre risa diciendo, ¿quién te pasó mi contacto? Que es tan poco confiable. Claro. ¿A alguien le pediste el contacto? No es por eso, me dan miedo estas cosas, etc. Igual buena paranoia, porque recordemos que Bilinkis trajo un audio tuyo construido por inteligencia artificial. Le digo, por ahí no te parece que sea yo, le digo, mi voz, o sí, ¿soy yo o no soy yo? No sé, ya empiezo a dudar de mi propia voz, si me reconoce o no me reconoce. La manija que le están dando la inteligencia artificial, sobre todo es a partir de lo que está pasando. La columna de Bilinkis, tengo la sensación de que acá... A un par de añitos, el mundo cambia mucho en ese sentido. Mucho. El chat GPT, estamos hablando, seguro que lo escuchaste nombrar. Alguno parará las orejas y le dará más bola y otro no. Pero hay un cambio sustancial que es el que decía Santi Bilinkis, que transforma esto de manera exponencial. Lo que dicen es que el cambio va a ser a toda velocidad, porque antes las inteligencias artificiales resolvían un montón de trabajos mecánicos, operativos, y ahora le han agregado emoción, sentimiento, particularidades que antes no tenían, que cambia absolutamente el panorama y vuelven prescindibles. No sé si hablar de... El porcentaje lo voy a pifiar, pero te diría la mitad de los laburos. O sea, ya es como cualquier laburo, porque lo resuelve con emoción y con cuestiones más humanas que operativas. Hay una discusión enorme que tiene que ver con... O sea, la historia de la, no sé, de la revolución industrial era, bueno, cuando se armaron fábricas que hacían sillas... Esto es otra cosa. No, pero en cuanto a la fuerza laboral, digo. Y en cuanto a la otra cosa, sí hay algo que a mí me tiene bastante loca... Entre otras cosas, ¿no? Sí. Que, estaba bien igual. Estaba regia hasta que llegó la inteligencia artificial, que es el tema de... están entrenándola en la terapia conductual
entonces te pueden asistir en una terapia. En una terapia. Bueno, es que ya, exactamente, es que si ya la inteligencia artificial le agrega una cuestión de emoción o conductual o de sentimiento, se puede meter en terrenos donde solo se podía meter el humano. Para mí, un par de cosas van a pasar. Primero, se van a perder algunos laburos. También nacen un montón de trabajos. Eso también. Pero una cosa que pensaba es... Programar inteligencia artificial. No sé si nacen tantos como los que se pierden. No también sé, está pero... el debate de... ¿Qué va a ser la humanidad sí. con menos trabajo? Recordaba la película Her, la película que el chabón tiene un sistema operativo con el que habla todo el tiempo y se va enamorando y arma una relación. Y ya no me parece ni sorprendente, ni me parece novedoso. Ya debe haber vínculo. Pero por supuesto, me parece que ya está eso. Hay un ejemplo que el otro día me mandó un oyente, le mando un beso a Sabrina Lózar, que me puso el caso del doblaje en el cine. ¿Se acuerdan que veíamos películas dobladas sí. y que decíamos, mirá, la boca va para un lado y lo que dice en español... No tiene nada que ver. Bueno, hoy el ChatGPT lo que hace es que la boca se mueve en cualquier idioma y se adapta a lo que tiene que decir. Entonces ya el doblaje no es como lo conocíamos y ya no requiere de un actor claro. de doblaje porque sobre el algoritmo de la voz original del actor hacen todos los idiomas. Igual hay una cosa que digo, nosotros lo imaginamos todo desde un costado bastante lúdico. A mí me interesa la inteligencia artificial aplicada a la medicina, por ejemplo. ¿No? Sí, lo que claro. los avances de la medicina terminen generando cambios sustanciales en nuestra vida. Digo, así como uno asume que va a haber sí. gente que va a tratar de ser no, te va a operar un bot. Te va a operar un bot. Sí, o puede detectar mucho sí. antes una enfermedad con un solo escaneo, no sé, viste, cuestiones sí, hay probabilidades así. Y maneras de resolver problemas en eso ese sentido está bueno, sí, por supuesto. Te cargo toda la información financiera tuya en un robot, el robot sí. contador. Sí. El robot queda feo, robot sí. contador. ¿Le entregás toda tu guita hoy para que haga todas las cuestiones de pagos y demás? Falta el pequeño detalle de cómo lo controlás o cuál es, bueno, cuál es el auditor de ese. Vos, yo confío en el robot contador que tengo, pero tiene que haber algo detrás de eso. Sí, ¿de qué hago si falla? Yo le cargo toda la data, ¿entendés? Seguro. Le cargo los vencimientos, le cargo los proveedores, no sé qué. Mirá, y le entrego el dinero. Si no lo hago al 100%, no es por la desconfianza, sino por la necesidad de mínimamente estar en contacto con algún tipo de tecnología en la práctica para no quedarme tan afuera de todo. Porque lo que noto, y me parece que nos pasa a varios que vamos cumpliendo años, es que perdemos habilidad. ¿No? Como que hace 20 años con la tecnología que teníamos en ese momento, nos tiramos de cabeza y nadábamos bien. Es que todo el tiempo avanza y hay una nueva manera claro. y la tenés que aprender. Y la que no aprendiste se te nota después, tiene claro. consecuencias. Claro, pero bueno, todo lo que está pasando a nivel tecnológico en los últimos 10 o 20 años es lo más veloz que pasó en la historia, por lo que tengo entendido. Sí, 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 antes la velocidad que está cambiando todo. Bueno, esto yo creo que en 4 o 5 años va a haber un cambio. Sí. bestial, sustancial, enorme, enorme que nos toca y que nos va a agarrar más grandes. Pero, ¿y no les parece, por ejemplo, si la inteligencia artificial puede reproducir una voz y puede reproducir un rostro, de repente un grupo de medios puede armar un noticiero que no tenga un conductor humano, sino que dé las noticias con el tono que se necesite a partir de un montón de algoritmos para alcanzar al nicho al que apunta? Digo, hoy tenés un canal de noticias que apunta a un público, otro Exacto. que apunta a otro público, etcétera, etcétera. Para mí eso ya bueno, está. Eso lo podés armar y digitar, me parece, con inteligencia artificial en bastante poco tiempo, me imagino. El robot no tiene ética, emociones ni sentido común. Para mí eso es lo que cambia, me dice Alejandro Melamed. Sí, para mí eso es lo que cambia, que sí, ahora sí tiene sentido común, que... ética, es que emociones. En lo que es tiene el chat GPT tiene todo eso. Para mí lo van a poder lograr. Está dotado de eso. Si no crees en el alma, si no crees en el alma y no crees en los sentimientos que vengan del corazón y demás, y lo llevas todo a una cuestión 100% cerebral, eventualmente para mí lo van a poder lograr eso. En cuanto a la ética y sentido común, los que están trabajando con en esta asistencia a mí ese es el cambio. Con ataques de ansiedad y demás, tienen sentido común y de hecho registran patrones de ataques de ansiedad o ataques de pánico por eso, porque están entrenados en patrones emocionales. No, y en definitiva, si cuando pensamos en una inteligencia artificial o un robot y que las decisiones las va a tomar probablemente algorítmicamente o en base a datos que le cargamos, nosotros mismos, todas nuestras decisiones, se toman también en base a la vida que tuvimos y en todas las cosas que nos fueron pasando. Entonces nosotros también tenemos nuestro propio algoritmo. Claro, por supuesto. Sí, no es que todo... Es porque si no es que una canción te gusta porque hay algo químico que pasa y nada más. Te gusta también porque es una historia personal que te va a conectar con eso. Porque te lleva a algún lugar. Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde. Está arrancando Todo Pasa en Vivo hasta las 5 de la tarde. Hoy viene el Loco es Clara, atención, con una historia que vale la pena y con participación de ustedes también. Tendremos documentales. Uno me dejó tocado. Vamos a jugar al Jack Black en un ratito nada más.
en una jornada con un calor tremendo, tocando los 35 de térmica. Acá estamos, como el manifiesto expuesto, sin dogmas ni condicionamientos, sabiendo que en verme caer estará tu pretexto para indicarme como algo que no es bueno. Buenos son mis sentimientos, por eso resuenan.